Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, yo soy Teelanys GG y estamos de vuelta. Episodio 3, la clase Venomancer. Bueno pues gente, nos habíamos quedado aquí en la parte 3 de la clase Venomancer, level 22, y aplicamos. Nos hemos teletransportado a Archosaur y automáticamente la rosa que tenemos se nos ha activado. Le damos a reclamar y nos da 200 reputación. Muy bien, ahora nos toca hacer la quest. Antiguamente, en el año 2005, 2007, 2010, no te daban esta recompensa. Tenías que volando de un lugar hacia otro lugar, de un punto hacia otro punto, y era sumamente difícil. Y encima no te daban el free, tenías que comprar un free o hacer una quest a nivel 30, a nivel 35 y recién al menos comprarte un free más o menos decente para volar de un lugar a otro, y era completamente difícil. Se hacía difícil porque aparte de que volabas lento, te demorabas, no sé, 30 minutos en llegar hasta al siguiente pueblo. Era así una cosa de locos. Tenías que subir el nivel o el personaje a nivel 35 o nivel 40 y comprarte un free más o menos que vuele y trasladarte, porque antes no existía esa forma. También las monturas, tampoco había las monturas. Para las monturas era difícil, era otra historia, no podías ni siquiera realizar otras cosas. Pero al día de hoy, al año 2022, tú eres un jugador jugador veterano, tal vez eres un jugador principiante. Nos dan monturas, nos dan fleets, nos dan armadura, nos dan algunos ítems que nos vamos a permitir para level más alto y nos va a favorecer bastante. Al día de hoy está totalmente free to play el juego y nos dan muchas más recompensas de lo que nos daban anteriormente allá por el año 2005, 2010, ¿no? Está más que bueno jugar nuevamente el juego, dejarlo hasta level 100 y al menos crearte otra clase y subirlo lo más rápido posible. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que llegar a Guardian 7. Muy aparte de ello, tenemos que realizar esta quest que se llama Faction. Muy bien, vamos a ir para allá. A ver, muy bien. Aquí tengo que darme cuenta de algo. Posiblemente esté activado, posiblemente no esté activado, pero debo revisar. Tenemos muchos jugadores en esta parte. Si tú eres un jugador nuevo, tienes que revisar esta parte que se llama Lucid Silver Agente. Tienes que revisar a nivel 22, nivel 25. ¿Por qué tienes que revisar esta parte? Porque acá te pueden dar ese bonus de experiencia que te va a servir bastante, bastante. Yo digo bastante porque es así. Muy bien, tenemos que hacerlo las 4 quests. Listo, a ver qué tenemos por acá. Nos dieron 4 cofres. Los abrimos y posiblemente nos den experiencia. O como también fashion, o tal vez alas, sumamente rápido, veloz. Nos dio bonus de experiencia, sirve bastante. Lo recomendable es que te dé experiencia, eso es lo recomendable. ¿Para qué? Para que al menos evites hacer quests de nivel 22, 24, 25 y solamente hagas misiones doradas, que es lo más importante del juego. Bueno, una vez que llegas al mapa de Archosaur tienes que ubicar un NPC. Este NPC solo se activa si tú entras desde el level bajo a un clan latino, a un guild latino. Si tú entras, colocas este NPC, lo activas y vas a recibir doble de experiencia. Mira, nos dice que vayamos a Elder Archosaur. Completamos la misión. Muy bien. Acá nos dan 20.000 de experiencia, un porcentaje de experiencia. Luego en el siguiente nos van a dar nivel. Muy bien. Hemos subido un porcentaje de experiencia. Aquí el cofre o los 10 cofres que hemos abierto nos van a dar un porcentaje de experiencia. Aparte de que tenemos activado el boss squad, nos sirve bastante y subimos de nivel lo más rápido posible. ¿Vieron? aquí esta parte de Faction Supervisor, que está una quest en verde, nos dan otro porcentaje de experiencia. Solo deben hacer el clic quest y ya está, les dan experiencia. ¿Vieron? Sí da experiencia, pero da muy poco, 6000 de experiencia. Ahora nos toca hacer quest. Recibimos la quest. ¿Subimos de nivel o nos quedamos en el mismo nivel? Ajá, subimos de nivel. ¿Vieron, chicos, chicas? Y ahora nos toca level 25 o reclamar otra recompensa, pociones. Muy bien, tenemos que hacer la quest dorada, que es lo más importante. Muy bien, pero esto tenemos que canjear. ¿Dónde se canjea estos ítems que dieron en el cofre? Esto es una flea. Esta flea que te dan en el cofre es random. Te puede tocar un 10% de probabilidades de que no te caiga, así que es random. ¿Vieron? Ajá, le vamos a dar ok. Somos Venomancer. ¿Cuántos días o cuánto se vences esta fleet? Es mucho mejor de lo que tenemos, claro, porque nos movemos mucho más rápido. A ver, lo aplicamos. Nos dieron una mantarraya. Obviamente que el personaje se mueve mucho más rápido ahora. Ajá. Pero, amigos y amigas, cada vez que ustedes hagan misiones o suban de nivel, deben darse cuenta de que esta quest de nivel 22, nivel 25, nivel 28, lo activan y ya, que les puede dar otra quest o otra recompensa. En este caso me dieron otro cofre, posiblemente me den algo. Ahora, que me van a dar Warlock Fashion. ¿Qué cosa es eso? A ver, esta Fashion dura 6-7 días. Muy bien, lo abrimos y nos toca ropa Fashion de mujer. Ah, de hombre, pa' colmo. Nos toca ropa de hombre. No es bueno. Como es ropa de hombre, lo podemos vender. No nos sirve. Nuestro personaje es femenino. Bueno, acá sí debo aclarar una cosa. Antiguamente, si tú quieres subir de nivel, esto es una especie de quest. Este NPC no lo toques. Este NPC, yo te digo que tú lo toques a partir de level 100 RB2. A partir de allí lo tocas. ¿Por qué? O de level 1 RB2. Pues te vas a demorar subir del level 1 al level 50. En cambio, si tú coges todas las quests de level 1 RB2, subes en un día al 100. Pero esto es un truco, esta es una estrategia que muchos jugadores no lo hacen. Yo te lo voy a regalar porque si tú por alguna razón estás realizando misiones y vas a coger esto, no lo hagas. Déjalo, este NPC, tranquilo hasta que tú renazcas por primera vez, subas de nivel lo más rápido posible al 100, y en la segunda renacida coge este NPC y todas las quests, porque al level 1 RB2 vas a coger la quest. Ya te voy a explicar cómo, paso a paso. Coges todas las quests, son ítems que te van a acelerar subir el nivel del level 1 a level 50, y de level 50 de RB2 al 100 lo haces en 5 horas, 8 horas, y al toque subes rápido porque la experiencia se va a multiplicar por 4, y eso favorece a uno bastante. Así que por defecto no lo voy a tocar, lo voy a dejar allí y voy a completar, o voy a seguir con las misiones. Ok, tenemos habilidades para desbloquear en la clase Venomancer. Ok, podemos seguir mejorando las habilidades básicas también. Ok, ya están mejoradas. Tenemos puntos, le vamos a poner 35 de fuerza o 32 y le vamos a aumentar magia. Listo. Nuestro daño acaba de aumentar. También le hemos colocado armadura. A la armadura de nivel 10 tenemos que canjear por una armadura superior. Y luego tenemos el arma. Como tenemos una clase mágica, nosotros por defecto somos magos y tenemos que tener al menos que el arma o la armadura deba tener channeling. ¿Por qué? Para que al menos puedas tener habilidades sumamente rápido, velocidad de habilidades, y puedas ir sumamente rápido, veloz. Muy bien. Acá nos pide 5 bichos. Ok. Listo, hemos completado 1. Nos faltan 4. Ok, ahora vamos a ver que vamos por allá. Nos faltan 2 bicharrejos. Vamos, 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 que sí se puede. Mira, le bajamos 1400 y tiene bastante vida. Ok, se muere, se murió el bicharrejo. Bueno, cuando son level bajo tienen que realizar misiones moradas. Las misiones moradas les van a dar muchas más misiones y se va a desbloquear misión por misión. Le va a favorecer. En cambio, si ustedes hacen misiones blancas, no lo hagan. Hagan solo las misiones moradas y las misiones azules cuando ya vayan a levelear al 100 y renazcan por primera vez y segunda vez. Ya les explicaré cómo lo van a hacer paso a paso, qué es lo que van a realizar y cómo lo van a subir de nivel. Así que estamos en el episodio 3. Aquí tenemos que ubicar, no, acá en esta parte apotecaria tenemos que ir. Háganlo como yo lo haga, ¿vale? Si no lo quieren hacer, solamente quieren hacer la misión dorada, también lo pueden hacer. Pero sí o sí lo van a tener que hacer misiones moradas. Al día de hoy, al año 2022, hay misiones del level 70, level 80 que te va a permitir ganar gold coins. Antiguamente, allá por el año 2005, 2008, este tipo de misiones no había. Había otro tipo de misiones que te favorecía ganar coins. En ese entonces se llamaba coins, pero al día de hoy, al año 2022, yo creo que en el año 2021... hubo una actualización que solamente existía coins, pero eso cambió. Tú presionas la letra B y acá tienes, cada vez que tú hagas misiones de level 20, level 50, level 100, vas a ganar misiones, vas a ganar silver coin. Y cada vez que tú puedas vender tus ítems o cada vez que tú puedas crear, farmear tus propios ítems, viajar a mazmorras, viajar a dungeons y puedas vender tus propios ítems, vas a ganar gold coins. Ya estaremos hablando de silver coin y gold coin, cómo lo vamos a transformar cuando nosotros estemos en level 70, 75, 80, porque yo te voy a decir sinceramente que es mi especialidad hacer esto. Yo puedo transformar el dinero de silver coin a gold coin en 8 horas, en 10 horas, en 20 horas, depende cómo lo van a realizar, porque hay muchos jugadores que no lo hacen porque no entienden cómo es esto. Y ya yo te voy a explicar cuando lleguemos a level 70, level 80, cómo lo vas a realizar, para que te des una idea cómo lo haces. Bueno, acá vamos a completar la misión. Nos pide Guardian Chi nuevamente. Bueno, a ese jugador lo vimos en otro mapa. Y bueno, podemos revisar que el jugador es level 20 igual que nosotros. Aquí tienen que hacer misiones moradas para que puedan matar minibosses y puedan dropear armaduras como resultado o como recompensa. En este caso me toca ir por este miniboss. Lo llamo miniboss porque es un bicho normal. Mira, pega bastante, pega fuerte. Si tú eres una clase físico, bueno, el daño que te va a hacer no es nada, es 10, 20, pero si eres mágico, sí. Acá nosotros necesitamos pegar más duro. Listo, hemos completado la misión. Yo creo que hay chicas, hay amigos y amigas que me van a ver con este personaje femenino. Y lo digo porque van a querer, no sé, qué sé yo, enamorarse de un personaje femenino. Y femenino con femenino no se puede, ¿vale? Yo creo que tiene que ser masculino femenino, para que se den una idea, ¿vale? Para que puedan al menos las garras que tienen las mujeres, ¿vale? De atraer con esas garras. No sé, pero bueno. Yo creo que cuando es femenino, femenino no se puede. Es como que estás ahí piedra a piedra, ¿sí o no? Estás en un muro, te chocas en un muro y no puedes. No sé, es mi idea. Porque si yo fuera mi PJ real, ala, me llovería muchas invitaciones, como que para hacer muchas cosas, ¿vale? Y mi cuenta la estoy guardando para algo especial. Muy bien, acá hemos completado y hemos recibido armadura y subimos de nivel. Ok, tenemos esta armadura level 50, pero tenemos un personaje level bajo y ahora vamos a mejorar por otra armadura. ¿Vieron? Ajá, está interesante, ya somos nivel 26. Acabamos de llegar y tenemos que completar estas misiones. Misiones súper sencillo. Los bichos no tienen nada de vida. ¿Vieron? Uno que otro sí tiene vida. Ok. Los drops que dropean los bichos podemos recogerlo, o como también lo dejamos allí. Hay ítems que de preferencia lo recogería yo, porque realmente sirve. Y hay otros bichos que no sirven. Bueno, vamos a revisar qué cosa hay por acá. Si lo hay. Tenemos esta parte. Muy bien, sigamos. Nos está pidiendo dos más. Dos más, por favor, dos más. Si se puede. A veces me sale gallito. A veces me emociono. Muy bien, ya hemos completado. Listongo, listongo, gente, amigos y amigas. Amiguitos y amiguitas. Muy bien, sigamos. Ahora nos pide más misiones. Ah, rayos, rayos. Bueno, sigamos por acá, sigamos por allá. Listongo, muchachos. Claro. Muy bien, sigamos. Ok, nos está pidiendo dos más. Dos más, por favor, dos más. Dale. Aplícale. Listongo. Sigamos. Ok, completamos la misión. Los coins que dan los bichos yo no los recojo. Por defecto, si tú quieres recogerlo, recógelo. Yo no lo recojo. Yo lo dejo así como está. Bueno, sigamos. Antiguamente, tú para que puedas mejorar las habilidades, o si eres de otro servidor, para que tú puedas mejorar las habilidades te pide gold coins o coins te pedían, pero al año 2022 solo te pide spirit y no te pide coins, ¿vale? Muy aparte de que cuando somos level 22 o level 21 y entramos por primera vez al mapa de Archosaur, que es todo este mapa, nos van a dar este ítem de 15 días. Nos va a favorecer bastante porque tenemos el chance o la oportunidad de poder durante los 15 días renacer por primera vez, segunda vez y ganar un montón de experiencia. Pero ¿qué pasaría si yo me conecto solo sábados y domingos? Ahí sí está grave, porque desaparece el ítem y vas a tener que usar otros tipos de ítems, que vas a teletransportarte de un lugar a otro o volar con tu flea o tu voladora, y ahí te vas a demorar un montón. De verdad, te vas a demorar un montón, porque me ha pasado a mí y le puede pasar a muchos jugadores. Yo también trabajé al igual que ustedes y sigo trabajando, y la verdad que a veces no da tiempo, y a veces tú quieres jugar 2 horas y terminas jugando 1 hora, y a veces el mismo sueño del mismo trabajo te gana, te quedas dormido, y la verdad que quieres intentarlo al día siguiente y de la misma manera solamente juegas 1 hora, tal vez 30 minutos y te quedas dormido, porque a veces que el trabajo, el mismo trabajo, trabajar 12 horas, trabajar 8 horas, no te da más tiempo, como que tienes más cosas que hacer, ¿no?, en la vida real. Y bueno, sigamos, chicos, chicas. Sigamos, a ver cómo vamos. Listongo, listongo. Vamos. Ok, estamos bien. Ok, vamos a ver cómo vamos por allá. Muy bien, muy bien. Épico, épico. Listongo, listongo, vamos por allá. Que nos está pidiendo 3, 2 de cada uno. Ok, vamos para allá. Ok, vamos, nos pide otro más. 2 más, por favor, 2 más. Que así se puede. Bien, nos falta 1 más. Vamos, muchachito, vamos, 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 vamos. Listo, listo. ¿Qué? ¿Que no ha muerto? Bien, ahora sí. Completamos la misión y nos dan un level. Subimos de nivel. Ok, acabamos de subir de nivel. Subimos otra vez. Lo bueno de realizar misiones doradas es que subes rápido, subes veloz. Ok, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Listongo, listongo. Vamos para allá, gente. Si se puede. Muy bien, vamos. Hecho, hecho, hecho. Listongo. Me está pidiendo 3 más. Ah, 5. Los 5 están arriba. Bien. Normal, normal. Ok, completamos. Ok, estamos bien, estamos bien. Vamos bien, vamos por buen camino. Ok, estamos ready, gente. Muy bien, hoy ¿qué? ¿Cómo? Me falta 1. Muy bien, vamos. Estamos por buen camino, chicos, chicas. Avanzamos. Are you ready? Let's go. Come on, come on. Muy bien, sí, está interesante, ¿no? va por buen camino. Ok, sigamos. Ok, acá nos está pidiendo. Subamos de nivel. Recuerdo que el otro día nos habíamos... había un grupo de amigos, de 10 amigos, en el juego. Y la gente quería que mi cuenta... Me pedían para hacer Nation War, o me pedían para hacer otro tipo de mazmorras. No les hacía caso. No les hacía caso porque estaba súper ocupado, ¿vale? Y a veces juego con la gente de Discord para jugar algún juego, o tal vez para jugar... A veces nos animamos para hacer algo divertido. En la descripción voy a estar dejando el Discord para que te puedas unir a la comunidad hispana. Ya somos más de 50 jugadores. Jugamos de todo tipo de juegos para que al menos te puedas entretener. Y también armamos un grupo de party, un squad de 8, o un raid de 16 o de 20 jugadores. Elegimos cualquier raza y ya nos adentramos a un juego de raid. Por ejemplo WoW, por ejemplo Dota 2, por ejemplo Counter, o a veces juegos sumamente antiguos que a veces te desestresan, ¿no?, de tu día rutinario. Y la verdad que habíamos quedado en jugar este juego con 10 jugadores. La verdad que pedían a gritos: ¿dónde está Teelanys? ¿Dónde está? Y la gente me buscaba y la verdad no me encontraba. Y decía, yo mismo me decía, ahorita llego en 20 minutos. Ah, bacán. Y la gente se emocionaba. 20 minutos. Al rato agarraba. Teelanys se parece que está haciendo guías, está realizando tutoriales. O la gente se amargaba y me decían, ¿qué? ¿Cómo? O Teelanys, ¿no que habíamos quedado para una cosa? Y a los finales termino haciendo tutoriales, guías para otro tipo de juegos. Nos enganchamos en otro juego y no quedamos en un solo juego, quedamos en otros juegos. A veces queda tiempo, 10 minutos, 20 minutos, y nos adentramos a otro tipo de juego. La verdad que es divertido jugar con ellos porque es fascinante. Nos divertimos, a veces hacemos chacota, qué sé yo, muchas más cosas. En el Discord también, bueno, en la parte de descripción voy a dejar el Discord para que te puedas al menos jugar con nosotros. Los sábados y domingos estamos más en línea, estamos jugando de todo un poco. A ver, vamos a mejorar las habilidades que tenemos por acá. A ver, vamos a ver dónde estamos. Vamos a mejorar esto. Listo. Listongo, muchacho. Vamos para allá. No me jodas. Vamos, caracho, vamos. Please, por favor. Vamos. Hay jugadores que son de level 25. Y la verdad que se demora matando un bicho de este nivel. yo me hago la pregunta, ¿pero por qué? Pero si yo he explicado las guías, ¿pero por qué no lo hacen bien? Y la verdad que estos jugadores le suben vitalidad y dexterity a una clase mágica. O en caso de ser guerrero, le suben pura fuerza y se quedan con un poquito de agilidad. O como también le suben vitalidad a su. Y a veces tienen que buscar a jugadores level alto para que les ayuden a matar bichos de level 25, 20. ¿Te das cuenta? Mira, un bicho level 31. Yo creo que si eres mágico, no le subas vitalidad porque no te va a servir de nada. Más bien tu daño va a bajar y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que pegues normal, y que además tu daño pueda implicar un daño más crítico, un daño más fuerte. Yo creo que si tú le subes vitalidad te haces tanque, pero en este caso yo le estoy subiendo a medido, o sea, algo ligero, un poco de fuerza y mayor magia. ¿Para qué? Para que tenga un daño penetrante y que pueda yo bajar al bicho o al boss sumamente rápido, veloz, y no necesite ayuda de otras personas, ¿vale? Porque yo creo que si voy a necesitar ayuda va a ser a nivel 60, 70, 80 cuando haga VHs o misiones que me toque hacer. A veces hay días que no voy a poder tiempo, a veces hay días que no tengo tiempo para realizar misiones así. Ya tú acumulas tus VHs, yo entro o entra a cualquier level alto, presionas la letra G o en la sección Faction y escribes cualquier cosa. Por ejemplo, necesito ayuda para level, necesito ayuda para VH, qué sé yo, 59, qué sé yo, VH 51, y sale un personaje tal está buscando o está que pide ayuda para una dungeon, vale, un personaje de level alto u otro jugador de level alto entra y te ayuda. Ahora la pregunta es, ¿nosotros cómo nos teletransportamos hasta ese lugar, General Summer, si nosotros no tenemos teleport? Pero nos dieron un teleport de 15 días, ¿vale? Le hacemos clic derecho y automáticamente ubicamos el NPC donde queremos viajar. ¿Nos costó dinero de juego? No. Teleport nada más. O sea, este dura por 15 días y la verdad que ayuda un montón. ¿De acuerdo, amigos y amigas? Ok, estamos bien. Completamos la misión y vamos para allá. Listo, ahora que nos está pidiendo Elder Archosaur, teleport nuevamente y ubicamos aquí y otra vez corremos. El personaje, como es femenino, puede usar ropa fashion, o como también no puede usar ropa fashion. Si tú quieres ponerle, ponle. Si tú quieres recargar dinero de juego, $10, $20, 1000 euros, lo puedes hacer. Le puedes comprar todo tipo de ropa fashion presionando la letra O y comprar la ropa fashion que tú quieras y le pones a tu personaje. Esta ropa fashion es una ropa casual, moderna o antigua y no te da ningún atributo, así que solamente es por estética, por algo cosmético. Ok, sigamos, nos está pidiendo Fen. En la parte de arriba nos teletransportamos directamente. Listo, listongo muchachos, amigos, amigas. Ok, avanzamos, nos está pidiendo esqueleto. Ok, sigamos. Ok, cracks. Muy bien, amiguito, amiguito y amiguita. Mi personaje se llama Roselay. Es un personaje femenino. Lo bueno de jugar con personaje femenino es que cuando eres level 100 intentas cualquier cosa y la verdad los hombres caen redonditos, son de verdad. Pero ¿qué pasaría si tú entras al Discord y tu voz es de hombre? Yo creo que sería lo peor, ¿vale? Pero si eres mujer, te puedes llevar una sorpresa, porque resulta que también juegan mujeres y la verdad que es fascinante que jueguen ellas. Y acá nos toca más misiones. Tenemos que completar otro esqueleto y completar la misión. ¿Saben qué cosa es flirtear? Es hablar de otra persona, de otro jugador, como que buscar el lado positivo de las cosas. ¿A qué me refiero a eso? Porque si eres mujer, tienes todas las de ganar. Puedes encontrar a tu alma gemela o tu sugar daddy, y esa persona te puede hacer todas las armaduras que tú quieras por solo ser mujer nada más. Pero en caso de ser hombre, la tienes bien difícil, ¿eh? Pero si tú te gusta la clase Venomancer, una clase femenina, y le metes dinero al juego, yo creo que cualquier hombre estaría interesado en ti, porque aparte de que vas a meter dinero al juego, vas a armar un personaje, y un personaje extinto tiene mucho que decir, ¿vale? Porque un personaje femenino, y es una de las clases que es muy pedido al día de hoy, wow, te llevas muchas más cosas de lo que te imaginas. Pero cuando eres tímido o tímida, no, ahí sí la tienes que sufrir. Bueno, acá tenemos que esperar un cooldown de 20 segundos, 30 segundos para poder teletransportarnos. Podemos ir corriendo a la ubicación, pero yo creo que con teleport es más rápido. No gastas nada, solamente gastas el cooldown de 30 segundos y ya te teletransportas al NPC. ¿Vieron? Completamos la misión y avanzamos nuevamente. Ahora nos está pidiendo el Blood High. Arrancamos con el Blood High. Bueno. Ok. Listongo, gente. Nos vamos para allá por Core. Core Soul Gemas. Completamos la misión y leveleamos. Posiblemente levelemos. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que cada vez que tú subas de nivel, en la parte de aquí, en la parte de quest, tú presionas la letra K y aparece la quest? Aquí en la sección Fin Quest aparece las quest moradas, pues quest azules. La verdad que si tú recoges o coges las quests moradas, automáticamente te van a dar un porcentaje más de experiencia y vas a recibir otro tipo de quest morada. Puedes recibir o se desbloquea de una sola misión, 2, 3, 4, 5. Ya en algunas te va a pedir voces, en otras te va a pedir bichos, y la verdad que ayuda un montón. Bueno, ya subimos al level 29. Fue rápido, ¿no? O sea, tener un boss squad de 8 miembros de un clan ayuda bastante. Ayuda bastante, de verdad. Mira, solamente esperamos el cooldown que cargue 20 segundos, 10 segundos y ya. Nos teletransportamos al lugar. Vamos. Ya, aplica una vez. Listo, aquí listo. Creo que es ahí. A ver. Ah, sí. Cada vez que tú hagas la quest, revisa bien, no te vayas a teletransportar a otro lugar. Revisa si es el mismo lugar. ¿Cómo revisas? Te teletransporta. Cada vez que tú presionas el mapa, aparece una banderita morada o rosado, y eso te indica que estás viajando en automático a ese lugar o a esa posición, ¿vale? Bueno, sigamos. Vieron, ya hemos completado la misión. Ahora nos pide nuevamente regresar a Archosaur. Usamos el teleport, nos teletransportamos directamente otra vez. Vamos por allá. Lo hemos hecho. Bueno, esto ha sido sumamente rápido, veloz. Yo creo que me habré demorado media hora, un poquito más, ¿no? Aquí, ¿cuál elegimos? Elegimos cualquiera. En este caso, el que nos dé magia y ataque, ¿vale? Ahora nos pide que viajamos a otra parte del mapa. Aquí abajo, en Heaventear. ¿Para qué? Para completar otras misiones. Misiones de level 20-30. Muy bien, sigamos. Tenemos pociones aquí. Estas pociones lo arrastramos y listo. Listongo, listongo, muchachos. Muchachos, amigos y amigas. Muy bien, nuestras habilidades han mejorado. Ok. Muy bien, muy bien. Sigamos. Nos está pidiendo... A ver. Por acá. No, ven por acá. Listo. Ok. Ok, sigamos. Nos está pidiendo un toro. ¿Cuánto? 3 toros, creo. A ver, toro por acá, toro por allá. Hay por allá, por aquí. A la bin, bomba. Ella fue, yo no fui. Ok, sigamos, sigamos. No, vas a golpear. ¿Qué te has creído? No, a mí no, a mí nadie me toca así. ¿Sí o no? Claro, pues. Muy bien, muchachos. Amiguito, amiguita. Dale, 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 vamos, vamos, sigamos, sigamos. Estamos completando la misión, posiblemente subamos de nivel, posiblemente no. Estamos jugando al Perfect World International. Hay jugadoras, hay jugadores de todos los niveles. Y sigamos, nos está pidiendo 3. Cada vez que tú completes alguna misión, se va a activar la rosa o la flor. Y recibes, por solamente o que te hayan reclutado a un clan, recibes 200 reputación, que es sencillo, ¿sí o no? ¿Vale? A veces los bichos cuando atacas a distancia, te estonean. Pero hay otros que no, ¿vale? Yo creo que haremos la excepción. Ajá, estoneo 2 segundos. Hay algunos bichos que estando de cerca te cancelan lo que son las habilidades. Ya somos level 30. Ok, vamos, vamos, que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Muchachos. Ahora nos está pidiendo un miniboss. Para este miniboss lo que tienes que hacer es matar a los bichos menores y luego al boss principal, ¿vale? Acá lo que voy a hacer es ponerle un poco más de magia para que yo pueda pegar más fuerte, ¿vale? Aquí ya estoy pegando 1000 de daño, así que tranquilamente voy a bajar daño. Voy a bajar la vida del boss o del miniboss. También tienes que revisar las habilidades. Sube las habilidades por si acaso. Por alguna razón, súbelas. Ok, una vez que ya tienes todo ok, directo al ataque. Aquí muchos jugadores se han quedado atrasados porque no saben cómo hacerlo. Ok, vamos para allá, vamos para allá, no te vengas por acá. Acá en este bicho me tengo que curar, me tengo que alejar del lugar para que no me golpee los otros bichos. Acá sí debo curarme cada rato porque me van a quitar vida constantemente y eso me va a perjudicar al personaje. El veneno va a seguir aumentando, por eso es importante que te cures lo más rápido posible y atacar lo más rápido posible. El cooldown de la regeneración de vida demora, así que sí o sí debes curarte, curarte, curarte. A full pociones. Mira, nos está bajando más ahora. Estamos en peligro de morir. ya nos pega 200. Si nos pega 300 ya estamos muertos. Por eso es importante tener bastante daño el personaje. Muy bien, listongo, nos vamos, gente. Como tenemos veneno nos podemos morir, porque mira, nos está pegando 200 de vida. Y el cooldown demora, se retrasa mucho. Si tu regeneración de HP no te cura bien, o por alguna razón tú le has puesto vitalidad de atributo, o le has puesto mucho más agilidad, en caso de ser físico, la verdad que te vas a morir, porque lo principal es tener daño, porque las armaduras por defecto ya tienen ese bonus que te da un poquito más de fuerza, un poquito más de magia, un poquito más de strength, y bueno, estas cositas ayuda bastante. Y uno que no sabe, la verdad que tiene que preguntar, ¿vale? Bueno, acá ya hemos completado. Nos está pidiendo el painter, que es arriba. Nos teletransportamos en la parte superior del mapa. Otra vez tenemos que llegar a esa ubicación. Y bueno, sigamos. Acá completamos la misión. Posiblemente nos podamos subir de nivel. Esta quest que estamos haciendo, la quest dorada, es una quest de level 29. Pero como hemos tocado algunos ítems, un bonus de experiencia nos ha ayudado bastante. Hemos subido 2 o 3 niveles. En vez de estar haciendo misiones, la verdad que ayuda bastante. Solamente hemos hecho misiones, la misión dorada y algunos ítems. La verdad que ayuda bastante esto. Acá nos está pidiendo arañitas, ¿vale? Acá sí subimos de nivel, posiblemente. Muy bien, sigamos. Ya falta poco, Muy bien. Los Spider. Acabamos de completar la misión. Listo, posiblemente subamos de nivel. Vamos, por favor, please. Vamos, please, no, vamos. Ya, bien. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, Dios, de verdad. Bueno, nos toca una especie de miniboss. Tiene 20.000 de vida. Acá puedes llamar a un compañero que te ayude, o como también lo puedes dejar en modo solitario. Tranquilamente lo vas a atacar. Nos aplicamos el bufo de reflejo de daño. Evita que nos golpee un ataque fuerte. La verdad que ayuda bastante. El reflejo de daño. El reflejo de daño solo sirve para bichos que te ataquen a melee, ataques cuerpo a cuerpo, pero eso sí, debes usar las habilidades, porque atacas y el bicho te ataca, te cancela la habilidad y eso te perjudica. Ok, completamos. Vale, ya hemos completado la misión. Posiblemente nos dé. Ok, sigamos, gente, sigamos. Vamos, que si se puede. Completamos la misión. Wow, nada todavía. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que viajar abajo. Ok, abajo, llegamos abajo. Listo, listongo. Movernos. Ok, listo. Mira, acabamos de completar la misión de level 29, pero ya somos level 31. Listo. A partir de aquí nos toca hacer misiones de color morado. Solo las misiones de color morado para avanzar. Y bueno, chicos, yo me quedo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Chicos, chicas, hemos desbloqueado algunas habilidades que nos sirve ahora más adelante. Son habilidades que no nos pide coins, nada de eso, solo spirit. La verdad que está para que ustedes lo jueguen, para que ustedes lo vean cómo es que ha cambiado. Y en estas 2 semanas que van a pasar, posiblemente va a haber los nuevos cambios de la clase Venomancer y la clase Barbarian. Allá en modo HD, y las nuevas habilidades también van a cambiar brutalmente estas 2 clases. La verdad que está interesante para que lo chequen. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este gameplay, episodio 3 de la guía de la Venomancer. Poco a poco vamos a ir tocando algunos puntos fuertes más adelante. Bueno, chicos, si es así, espero que le den un buen like, y si no, pues en la caja de comentarios comentar para cualquier duda que tengan ustedes. Yo estaré subiendo más guías referente a esta clase. La verdad que está súper interesante. En estos días estaré subiendo más guías referente a todas las clases. Es mi opinión, mi desarrollo y la jugabilidad que yo les juego, porque yo creo que cada uno tiene diferente tipo de destrezas, diferente tipo de habilidades, y la verdad que es fascinante, es interesante, y la verdad que ayuda bastante. Yo creo que hay jugadores que lo entienden de otra manera, tienen otro tipo de modo. La verdad que es, para ellos es interesante, para mí también es interesante, porque hay cosas que tú pronuncias el juego algo completamente distinto, y la verdad que a mí me fascina. O sea, yo te puedo decir que eres como que más inteligente. Yo digo, a mí me falta más cosas, pero bueno, cada uno tiene, como digo, cada uno tiene diferentes talentos. Bueno, chicos, yo me despido, hasta la próxima.